Decenas de miles de personas conmemoraron en las calles de Hong Kong el quinto aniversario del fin de la llamada Revolución de los Paraguas, en una protesta pro-democrática que registró enfrentamientos aislados entre agentes de policía y algunos manifestantes. De hecho, minutos antes de la hora prevista para el inicio del mitin, ya había ataques contra los cordones policiales y cuyos integrantes respondieron lanzando gas pimienta. Asimismo, cientos de manifestantes levantaron barricadas y bloquearon algunas de las principales calles de la ciudad. Terminado el mitin, la policía recurrió a uso de cañones de agua para dispersar a los manifestantes violentos que respondieron lanzando ladrillos. El mitin fue convocado por el Frente Civil de Derechos Humanos, la ONG responsable de las manifestaciones más multitudinarias hasta la fecha, de oposición a la ya retirada propuesta de la ley de extradición que habría permitido a hongkoneses ser procesados en la China continental. En 2014, durante la Revolución de los Paraguas, los manifestantes pedían la introducción del sufragio universal para elegir al jefe del Ejecutivo local, una de las cinco demandas que aún hoy tiene el movimiento prodemocrático y que incluyen también una investigación independiente sobre brutalidad policial o la amnistía a los arrestados, entre otras. Joshua Wong, ya líder de la Revolución de los Paraguas en 2014, volvió al frente en esta ocasión y salió a hablar durante el mitin anunciando su candidatura para las elecciones a las juntas de distrito previstas para el 24 de noviembre.